Bienvenido nuevamente a un video más de BKF Bonsai. En esta ocasión vamos a estar separando lo que es el acodo de esta higuera. En esta ocasión vamos a hacer un video estilo nocturno. Realmente las ocupaciones a veces en el día no me alcanza el tiempo, pero en esta ocasión vamos a estarlo separando. Si recuerdan, yo lo he puesto en algunos shorts y vamos a estar preparando primeramente lo que es la mezcla, lo que es tezontle con un poco de tierra negra. En este caso pues vamos a ponerla un poco húmeda. Muy bien, vamos a empezar separándolo, primeramente descubriéndolo, lo haremos en cámara rápida. Muy bien, como notaron, realmente usamos las pinzas de corte que tengo y vieron, aquí tenemos bastantes raíces. Vean, tenemos una conicidad ya formada. Como recuerdan, aquí tenemos raíces que empezaron a crecer. Vamos a ver qué tal está de la parte de abajo. Esto es lo que se ve de esta forma. Y aquí tenemos el pequeño toconcito de lo que quedó de la rama. Vamos a separarlo con mucho cuidado porque estas raíces, la verdad es que son un poco quebradizas. No la quiero dejar más tiempo, digamos, para que se puedan fortalecer, porque si no se van a acabar de enredar todo lo que son estas raíces. Miren cómo está de este lado. La verdad es que sí, hay muchas raíces finas que fueron abarcando toda la forma de lo que fue ese pequeño topper reciclado de mantequilla. Miren, vamos a cortar en esta parte donde está este tocón. La verdad es que ya no nos sirve. Si vemos, el acodo fue hasta esta parte de acá. Entonces realmente quisimos dejar una buena parte aquí. En esta parte vemos que está el acodo que hicimos. Aquí le quitamos el anillo de cadmio. Entonces vamos a cortar. Como les comentaba, ahorita por las ocupaciones y otras situaciones, pues me voy a necesitar de hacer este video en la noche. Espero que la iluminación no me la juegue mal, sino más bien que se pueda ver y apreciar todos los detalles de este video. Vean, aquí tenemos la forma de lo que es el topper. Más bien el envase de mantequilla. La verdad sí nos funcionó, pero aquí tenemos muchas raíces finas. Ya nada más es el poderlo abrir, no lo voy a peinar de momento. Sabes que las raíces están muy sensibles y lo importante es que sobreviva. Si vemos, este más o menos va a ser el frente, o el frente que quiero conseguir. Tiene bastantes raíces, lo voy a hacer todo con los dedos. Vean, esta va a ser la forma. Ya prácticamente tenemos una ichi y la que es la segunda rama. Muy bien, y ya vemos, aquí tenemos su fruto. La verdad es que aunque hice el acodo cuando empezó a desarrollarse, nos permitió el poder, el que pudieran salir raíces, porque a veces como el fruto consume mucha energía, una de dos, o se echa a perder el fruto o no nos saca raíces, y en este caso ambas cosas nos fue muy bien. Como les decía, solamente lo vamos a poner con así directamente la maceta. Las raíces no las voy a peinar, voy a dejar un poquito del sustrato que ya traía, lo voy a dejar que quede lo más plano. Muy bien, una vez que lo tenemos acomodado, como les decía, no voy a cortar, vamos, nada de raíz, vamos a estar rellenando. Aquí lo voy a rellenar con la mezcla igual, con un poco de sustrato que tengo aquí, que es tierra negra, aunque ya está un poquito fangosita. La verdad es que esta tierra negra no me ha agradado mucho como me salió, pero es con un poco de tezontle. Entonces quiero ponerle mucha materia orgánica para que también se dé bien esta higuera.
Es que el punto es de mantenerla viva. Quizá ya estamos saliendo o pasando lo que es la temporada ideal para el acodo. Pero vemos realmente hecho bastante raíces. Aquí vamos a oprimir bien. Vamos a, si es posible, a palillar. Pero la verdad no lo veo necesario. Y una vez que tenemos bien compactado lo que es esta primera parte de lo que es el sustrato que estoy poniendo, voy a colocar lo que es una capa de tezontle puro. Y en este caso, como ha habido lluvias, he dejado el sustrato a la intemperie, pero la verdad es que está húmedo, como lo pueden ver. No solamente voy a rellenar, si ven aquí el tezontle o el mix de tezontle que tengo, tanto rojo con negro y un poco de tierra, está bastante húmedo. Y ahorita este arbolito pues se va directamente a lo que es la sombra, no al sol. Directamente a la sombra, va a estar a semisombra, mucha iluminación, riego constante para que no se vaya a resentir. Porque resulta que a veces algunas higueras que he querido desarraigar, o que a veces las veo crecer, o algún plantoncito que he visto que caen a lo largo de, o que se desarrollan en un árbol, a veces las desarraigo y se empiezan a debilitar y luego no agarran. En caso de este acodo, espero que no sea el mismo caso. Bueno, ya limpié aquí la maceta porque la verdad se veía muy mal, toda manchada. ¿Qué nos queda? Regar. Es posible que reguemos, aquí tenemos el higo. Aunque está lloviendo, entonces lo voy a dejar aquí afuera y va a llover. Muy bien, ahora ¿qué nos queda por hacer en el caso de nuestra higuera que ya está plenamente establecida? Como les había explicado en el short, o medio les comenté en el short anterior respecto a esta higuera, pues queremos que tenga una forma. Primeramente vamos a quitarle los alambres. A quitarle los alambres, también vamos a retocar un poquito lo que es el corte, vamos a quitarle lo que es el excedente. Y también vamos a hacerle el corte cóncavo. Lo vamos a poner en cámara rápida. Muy bien, una vez que ya hemos nosotros cortado lo que es el excedente y también haciéndole lo que es el corte cóncavo, vamos a ponerle lo que es el papel aluminio que tengo aquí preparado. Ya nomás lo medimos y vamos a colocárselo. La verdad es que sí me ha funcionado muy bien este papel aluminio con lo que es adhesivo. En los cerezos ha funcionado muy bien. Si recuerdan, cuando hicimos el acodo de lo que fue el cerezo anterior, también fue el hecho de mirar que las cicatrices que tenía antes estaban cerrando bastante bien. Vamos a ver si también es el mismo caso que la higuera. Muy bien, pues así es como va a quedar este primer diseño de esta higuera. Vamos a cambiar el ángulo de plantado, ya tenemos mejor forma de lo que es el tronco. Aquí tenemos una primera rama, que vamos a tener la segunda. Aquí tenemos una tercera y por enfrente de lo que es este brote va a salir como nuestro ápice. La verdad es que me gusta mucho cómo se piensa que va a ir. Muy bien, aquí también vamos a estar checando. Aquí tengo varios brotecitos, los cuales me van a estar ayudando para seguir armando lo que son las ramas
o la ramificación trasera. Muy bien, ahora les voy a mostrar en el día cómo se ve esta higuera ya con su corte. Igual aquí compactamos un poco más el tronco. Como les decía, vamos a cambiar el ángulo. Pero ahí va. Si ven, las hojas están reducidas, la verdad es que me gusta mucho. Espero que les haya gustado el video y denle like, suscríbanse. Saludos, bye.